Bueno, bueno, ¿sí se escucha? Perfecto. Voy a sentarme tantito para dar los agradecimientos porque hay tantas personas que no quiero evitar decir a alguna que me haga falta. La realidad es que cuando estoy en estos eventos me doy cuenta que repetimos tantas veces las gratitudes, pero yo sí le quiero dar las gracias al doctor José Antonio Caballero, por favor, extiéndale mi gratitud, porque si no hay voluntad política, estas acciones no se generan. Llévenle, por favor, la gratitud a sus presidentes municipales, porque finalmente les permitieron también estar aquí, donde Estado y, por otro lado, el municipio, estamos trabajando en conjunto. Jaime Alberto, muchísimas gracias. Silvia y la doctora María Teresa, gracias también. Yo quiero detenerme tantito. Sí me hicieron, voy a darle la espalda, Sí me prepararon un discurso bien interesante que ahorita a lo mejor no leo, ¿no? Pero ya hemos escuchado tantas buenas comentarios, tanta información de su curso, que es muy difícil volver a escuchar otro discurso hablando de las nuevas masculinidades y hablando acerca de la nueva feminidad en el siglo XXI. Yo quisiera, desde el Instituto Estatal de las Mujeres, generar un plan de acción con ustedes, porque sé que se lo van a llevar y sé que ya lo han determinado. Sin embargo, quiero que finalmente el curso, el discurso, para cerrar, nos lleve a entender que después de haber trabajado horas con un experto, a quien le doy un aplauso, ¿verdad? O con un experto, tendríamos que determinar aquí. Número uno, mi pregunta sería, al final de cuentas, cuando ustedes están escuchando el tema de nuevas masculinidades y del feminismo o las nuevas feminidades, ¿en verdad ustedes creen que somos iguales? Mira, ven, por favor. ¿Somos iguales? Digan la verdad y las verdades. ¿Somos iguales? No. No somos iguales. Muchas gracias. No somos iguales, pero debemos de tener el mismo acceso a nuestros derechos, ¿cierto? Históricamente lo que ustedes escucharon es que en la carretera de los hombres no había baches, ¿sí? Y entonces podían acceder a sus derechos de una manera más sencilla, por ser hombres, ¿sí? Y en la carretera de las mujeres sí había baches, porque de hecho ni siquiera podíamos votar, ahí empezó todo. Y luego quisimos ser votadas, y luego queríamos entrar a trabajar, queríamos ser educadas y estudiar. Si hoy logramos hacer muchas cosas las mujeres es porque una aventurera, activista en el camino, se levantó a intentarlo y lo logró. Por eso nosotras le damos las gracias a nuestros predecesores, quienes reivindican efectivamente la lucha de la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué significan las famosas políticas públicas? Pues estar estipulando, poniendo un territorio para que haya menos baches en el acceso a los derechos. Y esas son las políticas públicas. Que se queden en ley esas políticas que nos permitan acceder a nuestros derechos por igual, mujeres y hombres. Y yo creo que si nosotros entendemos de esta manera qué son las nuevas masculinidades y qué es el nuevo feminismo del siglo XXI, es determinar que queremos el mismo acceso a los derechos con igualdad, con políticas que nos protejan, porque de hecho los derechos deberían ya de ser por ser. Sin embargo, la historia nos dice que no es cierto, el acceso no había estado por igual y que tuvimos que generar esas políticas que al gobierno le permitiera garantizar el acceso a los derechos. Ya sé que íbamos bien, ¿no? ¿Es justo, sí o no? Hombres, ¿es justo o no? Muy bien, hoy les quiero preguntar algo. Entonces, ¿cuál es el nombre de la batalla? Ya entendiendo que en lo que queremos es el acceso a nuestros derechos por igual, ¿cuál es el nombre de la batalla que se están enfrentando desde el territorio en donde a ustedes les toca efectivamente ser operativos? Porque yo digo buenas intenciones en todos esos discursos. No queremos que se quede aquí nomás, queremos generar acciones, no nada más, te queremos poner el granito de arena, ¿sí o no? Eso fue lo que dijeron, sí, súper bonito. Y yo aplaudo esas buenas intenciones. Sin embargo, no nos podemos quedar con buenas intenciones, sino tenemos que generar acciones. ¿Cuál es el nombre de la batalla desde la perspectiva del territorio en el que ustedes trabajan? O sea, el tema de la igualdad para mujeres y hombres con estas nuevas masculinidades,
¿cuál para ti sería el nombre de la batalla? ¿A qué nos estamos enfrentando? Lo voy a explicar a qué me refiero con el nombre de la batalla. ¿Sí? Imagínense que ustedes son el entrenador o la entrenadora de la Selección Nacional de Fútbol. Yo les ubicaba como el asesor técnico y se van a ir al Mundial y con su equipo a México, ¿no? Y les dicen, el jueves juegas. ¿Cuál sería tu primera pregunta? ¿Contra quién? ¿Por qué? Porque tendrías que generar una estrategia. Me voy con los titulares, me dan a los que son defensas, no me puedo ofensivo, no defensivo, ¿cierto? Tú preguntas contra quién para poder generar una estrategia. Si yo les pregunto en el tema de igualdad entre mujeres y hombres, ¿cuál es el nombre de la batalla? Yo les quiero preguntar contra qué vamos, para que ustedes puedan generar realmente su estrategia. Segundo, ¿contra qué vamos en el tema de las nuevas masculinidades? O más bien de la igualdad hacia mujeres y hombres. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cuál es el nombre de la batalla? Contra el machismo, así como lo dijiste. Contra el machismo, porque históricamente es la forma en la que nos educaron. Así fue. Tú por ser hombre haces esto, tú por ser mujer haces esto. Entonces vamos contra el machismo. ¿Alguien otra idea? ¿O contra qué vamos? Contra la ignorancia. Contra la ignorancia, está tan naturalizada el tema de la desigualdad que piensas que así es. ¿Vamos bien? La ignorancia. Las costumbres. Entonces, ¿se dan cuenta? Quiero preguntarles otra cosa. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Dijimos la ignorancia, el machismo y las costumbres, ¿cierto? O sea, la forma en la que nos educaron. Muy bien, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué te importa a ti? Y estoy hablando desde la perspectiva donde tú estás, el territorio que te toca gobernar, ¿verdad? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué es importante para ti? Para que haya menos violencia, porque si hay diferencias o discriminación o desigualdad, hay violencia, ¿cierto? Para ti por acá, ¿por qué te importa? Por la dignidad, por el respeto a la dignidad, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué además es importante? Por acá. ¿Por qué les importa por acá? ¿O no nos importa? Porque es el mundo donde queremos vivir. Claro, porque es el mundo donde quiero vivir, un mundo con igualdad, para que la siguiente generación, o sea, haya menos baches, ¿cierto? Que tengamos las dos carreteras de género, de hombres y mujeres, con igualdad en acceso a los derechos. ¿Sí? Ok, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Cambiar? ¿Qué más? Por acá, en esta mesa. Transmitirlo, cambiar, porque si estamos combatiendo contra la ignorancia, contra las costumbres y contra el machismo, acuérdense que acá está el contrincante del equipo de fútbol. Yo soy la igualdad y tengo que ir contra la desigualdad. ¿Qué queremos hacer? Esa es la pregunta. Ubiquémoslo en una forma real y práctica. En esta mesa, ¿qué queremos hacer? ¿Qué piensas? Accionar, ¿verdad? Por allá. Expandir el conocimiento. Vivir mejor. Muy bien. ¿Por qué estamos juntos, ustedes y yo, aquí? ¿Por qué estamos juntos? Desde el Instituto Estatal de las Mujeres, que me toca presidir, tenemos que luchar por esta reivindicación de la lucha para la igualdad entre mujeres y hombres. Pero ustedes, desde su perspectiva, desde sus áreas, desde sus territorios, deberían de también generar acciones. ¿Por qué estamos juntos hoy? Juntas y juntos. ¿Por qué? ¿Qué? Tenemos los mismos derechos. ¿Qué más? ¿Por qué estamos juntos aquí hoy, aquí y ahora? Porque hay que hacer mejor el trabajo. Porque tenemos que hacer mejor el trabajo. ¿Qué más? Porque debemos de trabajar en conjunto. Desde donde estás puedes accionar, hacer transformación. Mi trabajo, que es una institución, debería ser transversal con usted. Yo no puedo ser usted, porque yo voy a hacer el cambio a la igualdad. Obvio no, quien opera es cada quien en sus casas, en sus familias, en sus territorios donde trabajan. Eso es lo que tenemos que generar, una transformación, ¿cierto? Por eso estamos juntos y juntas. ¿Cómo vamos a lograr? Y ahora sí, quiero que me den ideas. En tu casa, en tu territorio donde operas, en el lugar en donde estás con tus amigos, en el fútbol, en donde estés, ¿cómo lo vas a lograr?
díganme algunas ideas. ¿Cómo lo vas a lograr tú? Poniendo, ah, tú dijiste eso. ¿Cómo lo vas a poner en práctica con tus hijos? Díganme acciones bien concretas para que se vayan con una idea muy clara. Enseñándole a mis hijos varones que no porque laven los trastes o los ayuden en la casa, no les va a pasar nada. Y que cuando ellos ya sean grandes y se casen, tienen que ayudar a su casa porque es trabajo de los dos hijos. Y no nos están ayudando, que nos quede claro. Estamos cooperando. Si no me está ayudando a mí la esposa a lavar los platos. Estamos cooperando porque en una institución de igualdad tenemos que generar acciones igualitarias. Así tenemos que tener la mentalidad. ¿Cómo lo va a lograr usted desde su área? Una acción específica. Bueno, pues en el ámbito social, ¿verdad? Comunicarle, pues, hecho símbolo a los hombres, ¿verdad? Que debe haber un respeto hacia las mujeres, que somos iguales, ¿verdad? Y pues ponernos a trabajar. Muy bien. Tal cual, son acciones muy concretas, específicas, y cada una y uno de ustedes en sus áreas van a crear un plan de acción muy específico. ¿Cómo lo voy a lograr? Activando una acción en el entendido y la convicción que esto es lo que le conviene a mi sociedad, a mi municipio, a mi casa, primero, a mi colonia, a mi municipio, a mi estado y a México. Porque si cambio yo, cambia México, ¿cierto? Y esa transformación proyectiva, ¿cómo lo voy a lograr? Cambiando. ¿Cómo voy a cambiar? A esas acciones son las que tenemos que ir aquí a operar con una acción muy específica. No imaginaria ni así como romántica, sino decir, yo con mis hijos les voy a decir esto en particular, vamos a cooperar. Yo en mi área de trabajo tengo que decirle a los hombres, somos iguales. Y además, por ahí alguien dijo, además ya no está de moda no tener igualdad. No queremos un Nuevo León fuera de moda cuando nuestras leyes internacionales nos están llenando a la igualdad. Hoy ese es el tema que está entrando en todas las mesas de información, de conocimiento para llevar a un nivel más alto. O sea, tú te ves muy bien cuando hablas sobre la igualdad. Y eso es lo que queremos en Nuevo León, hacer el mejor lugar para vivir. Muy bien. Con los recursos que tenemos, ¿podemos lograr un cambio? ¿Sí? Y los recursos es la actitud, el conocimiento, los recursos económicos. ¿Ustedes pueden lograrlo? Con las limitaciones que tenemos, ¿podemos lograrlo? Muy bien, voy a terminar con esto antes de poner el video. ¿Cómo se siente después de este curso? ¿Cómo te sientes? Un sentimiento específicamente, un sentimiento. ¿Cómo te sientes? Muy bien, orgullosa. ¿Por acá? Un sentimiento. En paz. ¿Por acá cómo te sientes? Tranquilo. ¿Y qué más? Igual no me digas. ¿Cómo te sientes? Igual que quien, igual que una mujer. ¿Qué más? Como un sentimiento. Díganme ideas de sentimientos que les hace tener el conocimiento, la información del plan de acción, saber que tenemos limitaciones, pero también recursos para lograr desde donde estamos un poquito más de igualdad. No vamos a lograr toda la igualdad, ¿eh? Estamos en un proceso histórico donde estamos reivindicando la lucha de las mujeres para el acceso a sus derechos. ¿Por qué? Porque es un abuso. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en esta mesa? Con conocimiento, me siento informado. ¿Por acá? Satisfecho. ¿Y acá? Un sentimiento. Emocionado, motivado. Muy bien, emocionada, motivada. ¿En qué más les hizo avanzar este curso a ustedes? ¿En qué más les hace avanzar esta conversación que estamos teniendo? ¿En qué más te hace avanzar a ti? Muy bien, estoy ahora entendiendo que el respeto lo necesito. Por acá, ¿por qué me haces avanzar? Porque ustedes iban avanzando. Sí, nosotros creemos en el Instituto Central de las Mujeres que estamos viviendo un proceso de transformación y que ya traían algo en el tema y ahora estamos avanzando un poquito más. ¿En qué más les hace avanzar? Por acá, ¿en qué más les hace avanzar? ¿En qué más les hizo avanzar ustedes este curso y este diálogo? Concientizarlo. Por allá. ¿En qué más les hace avanzar? Vencer la ignorancia, porque dijimos, la falta de conocimiento nos hace actuar con estereotipos, porque la cultura y las tradiciones así nos habían enseñado. Y ahora con toda la autoridad yo puedo venir y establecer que las nuevas masculinidades y el nuevo feminismo del siglo XXI es lo actual, es a donde queremos llevar a este nivel nuevo a nuestra sociedad. ¿Cierto? Muy bien.
Yo quiero dejarles nada más como un mensaje, que no es sencillo romper estereotipos y esquemas, sino que es una práctica poco a poco, con pequeñas acciones, como cuando se va a ejercitar un músculo. Ustedes que hacen ejercicio, no por mucho menos, pero quienes dan un ejercicio saben que para subir una pesa es muy pesado al principio y luego tienes que ir subiendo. Lo mismo es la práctica de los cambios de mentalidad, de las transformaciones. Es una reconstrucción, porque nos habían construido de una forma, ya ahora tenemos que construirnos, reconstruirnos de otra. Otra, porque está cambiando el mundo donde estamos. Les quiero dar las gracias porque lo lograron. Porque la suma de todos los esfuerzos y voluntades significa que ustedes se convierten en multiplicadoras y multiplicadores de estos contenidos para el bien social, familiar, municipal, de Nuevo León y de México. Eso, y así tenemos que verlo con esa perspectiva histórica. Sí estamos haciendo historia, sí estamos generando un cambio de donde tú estás. Yo nada más quiero terminar con este video para que ustedes, bueno, pues lo puedan disfrutar al final de cuentas. Muchas gracias. Dirigidos al personal de la Agencia de la Administración Penitenciaria. El objetivo del taller es promover